Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy Rebirth. En este caso nos encontramos con el capítulo 3 de la historia y vamos en este caso a afrontar Caminantes de Negro. Hemos acabado con la Midgard Solemn, ahora renombrada como Midgard no sé qué. Y el grupo por fin parece que tiene que avanzar en lo que son las minas de Mitrilo hacia el objetivo, que es llegar a Junon. Así que vamos a ver qué pasa. Barret nos ha dado un poquito una charla sobre el Mitrilo y demás. Y ahora sí que sí, empieza lo bueno. Vamos a venir un poquito por esta zona completamente nueva. Aquí veo carteles y un montón de cositas, campanitas y demás. Parece que esto es un lugar un poco turístico, ¿no? A ver. Bueno, por aquí el camino parece bastante, bastante claro. Qué guapada la mina de Mitrillo, ¿eh? O sea, se ve bonita, se ve bonita. ¿Vale? Aquí tenemos material. Mitrillo, entiendo, ¿no? Ah, no, esquirla de gracia del planeta, ¿vale? Vamos a avanzar por aquí. Más cositas para coger. Al otro lado, ¿no? Aquí hay una zona de descanso importante. ¿Vale? A ver. Tenemos tienda con ofertas. Vamos primero de todo. Ahora descansaremos, pero primero vamos aquí puertito. ¿Qué parece? Que tenemos una ultra poción en oferta. Tres en oferta. Vamos a comprarlas, obviamente, sí. Vale. Talismán. No venden nada nuevo, ¿no? No. Vale, venimos por aquí y descansamos. Al lío. Vale. Estamos a tope. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar un momentito al principio de este capítulo para lo que os digo. Venir aquí y mejorar un poquito a los personajes. Ya habéis visto que tenemos ahora mismo 5 PAs con los del grupo, así que tampoco es que sea ahora mismo gran cosa. Vamos entonces a continuar y ya está, ¿vale? A ver. Aquí hay más cosillas. Vale. Vamos a salir y adiós. Ahí están. Parece que tenemos que seguir a estos amiguitos, ¿eh? Ojo. A ver. Que apenas se ve, ¿eh? Digo, a ver qué hay ahí, pero no hay nada. He visto como que había un huequecito y digo, ¿vale? Oh. You getting hurt on us. I'll accompany him. I'm no stranger to caves. Okay, if you're sure. Sorry to... I mean... Thank you. ¿Qué ha pasado ahí? You keep track of the other rogues now, you hear? Of course. ¿Vale? Careful down there. Pues nos acabamos de separar, literal. ¿Vale? Geocobra, enemigo nuevo. Vamos a analizarlo, obviamente. Análisis. Allow me. Was never in doubt.
Vale, enemigos derrotados. Buah, esto está un poco roto, me han dicho. Vale. Hemos visto una materia ya al fondo. Ojo, ahí hay arma morada, Vale, castañador. Análisis. Vale, vida y hielo. Vamos a acabar con la geocobra. Fuera. Y un hechizo de hielo al amigo. Ahí está. Fuera. Vale. Aquí parece que tenemos un cofrecito, así que venimos por aquí y lo cogemos. Vale. Vale, en principio hemos cogido la materia pericia y por aquí lo único que se me ocurre es bajar hacia abajo, así que vamos allá. Venimos por aquí. Vale. A ver. Ahí hay un cofre. Y geocobras estas, ¿no? Vale. Vamos con la habilidad, vamos con espiral segadora. Ahí, boom, fuera. Ya no hay enemigos. Bien. Venimos y cogemos el cofre. Vale, tiene un éter. ¿Vale? Ataque preventivo. ¡Fuera! Habilidades, espiral segadora, ya no. Vale. Vale, aquí el tema es que tenemos una especie de desvío, si os fijáis. ¿No? Vale. Vale, o sea, aquí podemos trepar, ¿no? Vamos allá. Y subimos. Y esto nos ha llevado aquí otra vez. ¡Jo! ¿Y esto? ¡Un ogro! Vale. Análisis. A ver a qué es débil esto. Fuego. Vale. Esquivamos. Hechizo. Piro. Adiós. Fuera. Vale, fragmento de mineral de hierro. Ok. Vale. A ver. Ahora entiendo que estamos en la parte de arriba, ¿no?
Hola, ¿y esto? Aquí hay un cofre. Vale, vale, dragón arcaico. Como ya sabéis, habilidades, análisis y al lío. Eso es lo primero, y luego ya nos lo reventamos. Débil aéreo. No, está, no están cargaditas. Fuera, esquivamos. Vulnerable. La buena esquiva y listo. Vale. Y aquí tenemos otro cofre. Venimos y lo abrimos. Vale. Es que esto es enorme, ¿eh? O sea, poca broma. Es bastante, bastante enorme. A ver. ¿Cajas? Ahí hay como un pequeño desvío. Aquí. Que son cajas, simplemente, ¿no? No, no hay nada más. No veo nada. Vamos por aquí. Madre mía, las minas de mitrilo, chavales. Vale, aquí lo que vemos es literalmente una vagoneta, ¿no? Que entiendo que le podemos empujar. ¿Vale? Wow. This place is huge. What's that? A ver. Hopefully, I take it out of here. Vale, o sea, ahí está la salida. Bien. Let's see. Yo lo que me he quedado rayado es, o sea, ahí arriba hay algo. Veo que... Es que literal, tenemos una mina bastante, bastante amplia, ¿eh? O sea, por aquí no hay nada, pero bueno. Es lo que os digo, mirad las minas de vidrio, lo guapas que están, ¿eh? Aquí está, esto parece que ha habido un derrumbamiento, literal, esto está un poco reventado, aquí tenemos objetitos. ¿Vale? Y ahora sí que sí, el camino parece que obviamente es el de ahí. A ver. Vale, aquí hay más enemigos. Vamos a por ellos. ¡Ataque frente! Fuera. Por lo menos. Y Geocobra B. Vale, esto ya está. Fragmentito. Aquí hay un saliente, ¿no? Vale. La escalera está rota y no se puede mover. Vale. Vale. O sea... Tenemos que subir por ahí arriba, pero esto está roto. Así que habrá que buscar... Ah, mira, aquí hay una vagoneta. Vale, pues nada. Vamos a empujarla. Y yo creo que con ella podremos subir y usar esto de saliente, ¿no? A ver. Ahí está. Perfecto. Venimos y venimos. Al lío. Vale.
Es que es todo una locura, ¿eh? A ver. ¿Qué objetos? Enemigos. Ya sabéis, el hielo para el cangrejo, ¿eh? Importante. ¿Hielo? Castañador. Lo congelamos, lo reventamos porque es débil y fuera. Vale. Y aquí tenemos... Oh, mineral de hierro y gracia del planeta, ¿no? Pero no hay cofre ni nada, o sea, tremendo. Vale. Y con esto estamos arriba, ¿no? Sí. Vale. Más enemigos. Vamos allá, ogros. Ya, un jardadito, ¿no? Bueno, ataque rapidito, esquivamos. Okay. Digo, esquivamos y me lo como de lleno, bien. Vamos con la... No. ¡Tajo fulminante! ¡Boom! ¡Piro! ¡Adiós! Uno menos. Bueno, ha caído uno de los ogros, vamos a por el otro. Golpes de espada fáciles y para acabar con él, un piro en su cara y adiós. Adiós, fuera. Vale, pues estos ya están derrotados. Aquí ya no queda nada. Vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos otras escaleras, así que vamos para arriba. Vale. I don't see any black robes. Did we lose them? Still got time to catch up. If any of them are still alive. Hombre, no seas tan gafe. Madre mía. No me fastidiéis, ¿eh? Anda que no es pájaro de mal agüero. Bueno, vamos a ver. No sé qué puede ir aquí, pero es lo que os digo. Hay una zona de descanso, así que por lo menos nos va a venir un poquito bien, ¿no? Para seguir preparándonos para lo que sea que haya que hacer por aquí. Por aquí seguimos viendo un montón de zonas bonitas de la mina de Mitrillo. La verdad que está muy bien recreada, ¿eh? O sea, me ha molado bastante. Esto es uno de los cambios grandes del juego, pero bueno, vamos para arriba. Y parece que tenemos que venir por aquí sí o sí, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? He's been instructed to take some time to himself. To relax. Recuperate. Correct me if I'm wrong, but that sounds a lot like a nice, long, all-expenses-paid vacation. Well, more or less. Lucky. Hardly. He's bored out of his mind. Hmm. Seriously? What are we even doing here? Sorry, but I gotta say it. This mission, it makes no sense. Why are we wasting our time following these hooded weirdos around? Orders are orders. The whys and wherefores are not our concern. Yeesh. Maybe you need a vacation. So about him, Mr. Workaholic. Thoughts? I say we put him down. I mean, that's what Sung would do if he was here. Assholes. Who's there? Sharp ears. Damn it. No freaking way. Avalanche. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. But you three can call me your worst nightmare. Where's Reno? On vacation. And unfortunately for you, I'm here to fill in. She may be new, but she's still a Turk. And a consummate professional. Bueno, pues pelea contra los turquitos. Reno no está, pero sí que están Rude y Elena. Así que vamos a empezar fácil. Vamos a tirar un análisis bien bonito a Rude. ¿Vale? Get him. That's it.
Ahí está también aquí, ¿no? Me ha parecido que sí, pero no sé. Tengo ya el análisis para todos. Ah, pues sí, ya tengo el doble. Vale. Pues ya podemos aquí hacer fiesta, ¿no? Vale, lo primero de todo aquí, cubrirse es bien. Vale. Oh, no me ha dejado, me ha cortado. Vamos primero por Elena. Vale. Vamos con espiral segadora contra Elena, ¿vale? Ahí está. Le golpeemos, empieza la fatiga. Y seguimos golpeándole, ¿vale? Y en este caso cambiamos al modo ofensivo. ¡Ojo, ojo, ojo! Aquí la clave es ponerse detrás de Rode, ¿vale? Importante. Vale, ahora venimos, habilidades, carga perforante contra Elena. ¡Me la ha esquivado! Ha quedado guay, ¿eh? No, no puedo, ¿no? Deal with that. I'm coming. Watch out for high winds. No, aquí lo que vamos a hacer es el golpe fluido. Y cambiamos a Cloud. Vale, y ahora aquí. ¡Ah! Me ha parado. Vale, le ha hecho guay. Vamos a tirar habilidades. Vamos a tirar la cadena de viento, ¿vale? Ah, vamos a probar a ver si tiene algo. No, no he mirado antes. Pero vamos a probar. No hay nada que robar, nada. Nah, me acaba de romper el combo, pero vale. Vale, está tirando bombas. Esquivamos. Vale, habilidades. Espiral segadora arriba. Ahí está. Elena le golpeamos. El tema es ahora fatigarla por fin y meterla vulnerable. Porque el otro lo combina muy bien y nos la aparta. Entonces, la vamos a apartar a este lado, la dejamos en vulnerable y vamos carga contra ella azul, ¿vale? Epa. Tenemos el límite, pero vamos a tirarle la habilidad espiral segadora a Elena. Ahí está. El límite nos lo vamos a guardar. Vamos a intentar acabar ahora con Elena ya. Y ahora luego pues vamos a por Rude de tranquilo. Ahí está, fuera. Vale, Elena ya está. Ahora, límite. Corte cruzado contra Rude. Ahí está. Una vez ya los tenemos analizados, está fácil la cosa, ¿no? Ahí vamos a, de tranqui. Habilidad de descarga perforante, ahí está, boom. Le rompemos un poquito. Y habilidad de espiral segadora, ahí está. Vale. Invocación. Lamu. Boom. Había rampado allí. ¿Se la come? Ahí está, vulnerable. Lo tenemos. Adiós, sube. Y ahora aquí, habilidades sincronizadas. Y sexto. No, floritura mágica. Arrube. ¡Adiós! ¡Boom! ¡Y fuera! Better keep that toy where I can see it, lest you want a hole in your head. Now then, y'all got a lot to answer for, a lot of blood on your hands. You need someone to blame. Hey, Zink. I suggest you look in the mirror. For us, however, things have changed. While you still wanted fugitives, if you stay out of our way, we'll stay out of yours. Oh yeah? Bullshit!
Take care of Aerith for me. Elena! LOL. Buena red. Nice one, Red. Pues nada, dos para abajo. Mola bastante. ¡Epa! Just gonna float there. Sí, sí que sabe Barret. Hey, where are the others? You okay? We're good. Just taking a quick dip to get the grime off. Do you see a way for stuff? We'll find one. We'll meet you at the exit. Okay. Pues nada. Barret y Red se han quedado abajo. Hojo's lab was filled with men like this. Mako poisoned. Every last one of them. Poor bastards. What do you think their deal is? Where they going? They're following Sephiroth, or so Cloud seems to think. He did say that. Let's hope the boy can keep it together. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Esto parece importante, ¿no? Vale, parece que con Barret podemos destrozar cosas, eso siempre mola, ¿vale? Y ahora, pues, lo veis, no tenemos aquí al grupo de siempre, así que mi consejo es que vayamos un momentito al tema de equipamiento y materias, ¿vale? Vamos con Barret y vamos a gastarle materias. Vamos a quitarle un momentito a Cloud de análisis y por aquí vamos a equiparle también un poquito. Brazalete de cuero, no, le vamos a poner un brazalete macizo. Y a Red le vamos a poner la el aro de cobre. Vale, y aquí vamos a ponerle chaleco antibalas MK2. Y venga, gastamos materia. Ignea, gélida, curación, eléctrica, vigorizante. Vale. Vale. Espérate, aquí también tenemos un momentito lo de aquí. Vale. Aún no la tenemos apenas, ¿no? Vamos a ponerle esta aquí. Y ahí está. Lo tenemos todo ready, así que vamos allá. Vamos allá. Gran calibre, todo listo. Perfecto. Vale, lo primero de todo, aquí tenemos un nuevo objeto que entiendo que esta será para Red, ¿no? Es el que falta el arma. Ahí está. Vale. Tenemos para aquí para curar, tenemos para establecer cositas y vamos a descansar, aunque creo que estamos a full, ¿no? Barret se sienta en el banco, descansa tranquilamente. Y ahora sí que sí, gente. Se viene lo bueno. Bros. Aquí podemos disparar un poquito, así que vamos a ello. Cuadrado, lo mantenemos pulsado y nos reventamos todo esto.
Vale, ataque preventivo, ¿vale? Nosotros nos quedamos desde aquí y lo que os digo, cargamos. Y ahora tiramos un análisis para analizar a los flanes. Ahí está. ¡Oh! ¡Boom! Vale, entiendo aquí el crack de... No, no tiene todavía cargado, ¿no? Vale. Vale, estos son de... aquí se supone que con Piro Alfa podemos reventar. Así que vamos allá. ¡Boom! Tenemos la... El piro se la ha reventado, o sea, no falta nada más. Un pirito y ya está. Ahí va, piro alfa, boom. Débil, fuera, ya está. Roca mágica. Y lo tenemos, bien. A ver, ha sido un enemigo fácil, ¿vale? Así que nada. A ver, aquí lo que veo es que esto va a ser una zona de avanzar, avanzar y avanzar, poca broma. Bueno, lo que veo es... Esto es enorme, ¿no? Wow. Poca broma, pero esto es enorme. Sí, el juego me dice que tengo que ir por allá. Hasta ahí he llegado, pero oye. Vale, venimos por aquí. Y yo creo que si me tiro al agua, ¿no? Aquí hay otra zona. En objetos. Vale. Vale, venimos por aquí. Y ahora, hechizo, piro. ¡Adiós! Un piro, dos enemigos reventados. Bien. A ver. Algo me dice, a ver, se supone que hay que ir por allí, pero con esta ruta que estoy tomando, por aquí tiene que haber algo seguro. Ahí hay una materia, estaba claro. Era raro que no hubiera nada, es que es lo que os digo, lo de los mapas y tal es bastante sencillo, ¿no? El poder al final conseguir todo, no creo que a nadie se le complique la cosa, pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Materia etérea, perfecto. Vale. Y a ver, el tema es que el marcador, por aquí también podemos venir. Realmente lo que he hecho, por lo que estoy viendo por aquí, se podría haber bajado. ¿No? Se podría haber bajado por aquí, creo. A ver. Ahí está. Madre mía, Barret, ¿cómo la... Qué fuerte que está para subir a una mano, Poca broma. Poco se habla de este hombre. Vale, aquí tenemos más de esto para romper, así que ya sabéis. ¡Bum! Nos dan minerales, o sea, no nos viene bien. Aquí hay una especie de entrada, pero que no lleva nada, ¿no? Entiendo. Y bueno, nosotros vamos a seguir. Vale. Es buena opción para pillar minerales de hierro. Vale. Estallido. Y hechizo. Piro. Y adiós. Vulnerable. Let's not get ahead of ourselves. Buah.
Es lo que os digo, o sea, no me fastidiéis. Parece una rana, tío. Mira, mira. Vale, aquí hay un desvío. A ver. Aquí hay objetos, no entiendo, vale. Ahí está. Ojo, 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 ojo. Objetitos a saco, Poca broma. Vale, rubí. Vale. Vale. Vale, y ahora por aquí entiendo que es aquí, ¿no? Ya, ya os digo, tiene que ser una movida lo que le han hecho hacer aquí a Barrett por el tema de que lleva un arma en el otro brazo, tíos, y no es muy cómodo, creo yo, para nadie, ¿no? El hecho de poder aquí, en este caso, pues, escalar. El tío lo hace a una mano, o sea, GG well played, Barrett está roto, bros. Vale, aquí tenemos un montón de trozos de jengibre y demás. Venimos si los cogemos y entiendo que este de aquí ya no se puede reventar, ¿no? Vale. Ni tan mal. Debería haber algún agujero o algo para pasar por aquí, ¿no? ¿Me explicáis esto? Está cerrado, ¿no? No entiendo. Que no veo nada aquí, o sea. O sea, de verdad, me acaba de petar la cabeza porque no sé por dónde hay que ir. A ver si es que no es por aquí. Debería ser por aquí, ¿no? No estoy entendiendo esto. Ah, vale, que aquí para subir, tío. El camino obvio me lo acabo de comer, pero con patatas, bros. A ver. O sea, esto no estaba tan claro. Literal. Vale. Y la gente decía de que si esto lo habían puesto de amarillo. Pues este me la he comido yo con patatas. Vale, yacimiento de Mithril. Ok. Aquí parece que hay más enemigos y cristales, ¿no? Reventamos.
Vale. Mira, otro enemigo. Dragón arcaico. Buah, es que el estallido lo he reventado, ¿eh? Poca broma. Habilidades. Munición explosiva. Fuera. Vale. Barret está a tope, bien. Eso es bueno. Por aquí, más cristalitos que romper. Vamos allá. Vale, esto está reventado. Aquí tenemos objetos. Y ojito, un carro pequeñito. Y aquí hay algo más, ¿no? Vamos a destruir. Es que está lleno, de objetos. Vale. A ver, aquí lo que veo es que va a haber como desvío, ¿no? Por aquí tenemos una zona en la que podemos girar con enemigos, o sea, ya. Bueno. ¡Vosotros! ¡Sufrid la ira! Es que él solo, o sea, pum. Ahí, ahí, a tiros. A tiro limpio. Y seguimos. Barret está aprovechando y reventando todo lo que puede de vidrios para. De cristales aquí para. Yo qué sé, para avanzar en su aventura por la destrucción. Porque vamos, qué locura. Vamos allá, bum, 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 bum. Vale, aquí hay un cofre. Él solo se lo flipa. Me encanta. Vale, pues esto parece que ya está. Tenemos el cofrecito, así que a ver qué pasa. A ver qué encontramos por aquí, ¿no? Bueno. A ver. Vale, ahí hay un cofre ahí arriba, ¿no? Vamos allá. Barret está on fire, chavales. Boom. La clavamos aquí. Y subimos por aquí para abrir un bonito cofre. ¡Ey! Chaleco antibalas. Bien. Vale, ahora hay que. No. ¿Qué haces? Es que este tío salta mucho, el hombre. Ahí está, cogemos. Y la arrastramos para atrás. Y entiendo que habrá que cambiar la manivela para poder girar, en este caso, hacia el otro lado. Así que. Venimos hacia aquí atrás, ¿vale? Nos aseguramos de poder poner la vagoneta, por ejemplo, aquí. Soltamos, venimos aquí, activamos la palanquita, ¿no? Esto ya parece bastante fácil, ¡epa! Hay que mantener, ¿no? Ahí va. ¡Bum! Perfecto. Y ahora a empujar de nuevo, pero en este caso con el objetivo de ir para el otro lado. Así que vamos allá. Vale, vamos allá. Y al lío, perfecto. Pues continuamos por aquí. Vaya locura la aventurita que se está pegando aquí Barret, él solito, con el Red. Vale, amigos. Ahora vamos con munición explosiva que hacemos daño y ojo. Le puedo hacer también bastante daño. Ahí, vulnerable. Es que es otro estilo de juego. Bien. Vale. Aquí tenemos un par de objetitos, así que los cogemos. Y parece que de nuevo tenemos que reventar cajitas. A ver. Vale. Ojo, aquí hay una roca que creo que podemos reventar, ¿no? Well now. Look who it is. Oh, hey guys. Over here. Y'all taking a breather
or what? The bridge is out. Do you think you can give us a hand? Let me see. For $2,000. Hilarious. En fin. Parece que hay que ayudarles. Vale. A ver, por aquí tiene que haber algo, ¿no? O es lo... Solo son objetos. Vale, habrá que buscar una manera de avanzar por aquí, ¿no? Vale. Vale. Aquí hay un cofre. Abrimos. Mirgis. Must be some way we can dislodge that container. Vale, pero no es por aquí, ¿no? Creo que sea por la otra. Vale. Madre mía, está guay las minas de Mitrilo, ¿eh? Me ha molado del capítulo. Lo que estábamos viendo. Enemigo. Habilidad. Impulso de fuego. Zona de descanso. Aprovechamos. Relajamos un poquito los músculos con Barret. En plan, Cloud, te puedes esperar ahí. Y vamos a seguir. Vamos a seguir porque se viene lo tocho. Se viene Barret, el destructor de mundos. Vale, por aquí tenemos dos cositas, ¿no? Una que veo es el tema de las vías estas, entiendo que nos van a llevar a la vagoneta, ¿no? A ver. Vale. Tenemos aquí la aguja del cambio de vías, ¿no? Vamos a mantener. A ver. A ver. ¡Bum! Vale. Entiendo que hay que mover esto ahí a tope. Por aquí hay un cofre, por cierto. Ultra Ether. Vale. Empujamos esto. Vale, creo que hay que llevarla al final del recorrido, cambiar la siguiente y de ahí ya la podremos lanzar para hacer nuestro plan, ¿no? Digo yo. Bueno, Barret, te estás haciendo el camino de apertura de Ica Boss, bro. Esto está bien. Not bad, ¿eh? Ahí donde lo veis, el amigo, pues... abre caminos. Brigado de demolición, chavales. Guau, tengo muchas ganas de la parte de Yuno, ¿eh? O sea, eso va a ser muy guay. Vale, obviamente esto lo que hay que hacer ahora es llegar aquí hasta el punto en el que crucemos, ahí estamos, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y ahora creo que vamos a poder... Locura, locura. Vamos allá. ¡Oh! Epa. Pues vamos a empujar esto. No sé si los 2000 guilds que le ha ofrecido, que le ha pedido Barret a Cloud, valen para esto, ¿eh?
¿vale? Thanks. Gracias, crack. Appreciate it. Jeje. $2,000. Don't you forget. Bueno, Barrett on fire. Vale, vamos por aquí con Red. Reúnete con los demás, ¿dónde están? No sé. I don't think we can open it from here. See a button or a lever? One sec. Vale, están buscando a ver si hay algo ahí. ¿Hay algo? Sí. Vale, pues está. Yep. $2,000. That's fair. Vale, aquí tenemos una materia. Cogemos. Eléctrica. Cajitas por doquier. Y vamos a avanzar. Vale, pues tenemos aquí un golem en mi trillo. Esa vez juega esto. ¡Pum! Ojo, me acaba de barrer el suelo. Vale, la cabeza es el objetivo, así que vamos a por él. Vale, parece un monstruo del Resident Evil, bro. ¡Epa! Vale, está fatigado, ¿no? No, tenemos que... No, es que claro, no, el que tengo... A ver... Piro alfa. Y análisis. Vale, es débil a rayo. Entonces el que podemos hacer aquí el juego guay es con Red. Vale, venimos aquí, hechizo y electro alfa. Electro alfa a cabeza. ¡Boom! Defensa frágil, le reventamos un poquito, vamos a fastidiar, ahí está, vulnerable, y ahora vamos a soltar aquí todo lo que tengamos. Lo primero, con Red vamos a cargar un poquito de ataque fácil y venimos a soltar, en este caso, habilidad sincronizada, sexto sentido con barro. Y después, hechizo, electro alfa al golem del tiro. Ahí va, boom. Ok. Se hace fuerte el amigo. Buah, el diseño está muy guapo, eh. Vale, ahora se ha pillado una mejorita en forma de espalda, ¿no? No, espera, vamos a atacar normal al brazo derecho, ahí está. Y vamos otra vez con un hechizo, con un electro alfa a el brazo derecho. A ver si le hacemos mucho daño. Bien, ahí está. Le hace bastante, ¿eh? Fatigado, lo tenemos. Vulnerable otra vez. Vale. Invocación y free. ¡Hala! Caída carmesí. Y nosotros seguimos dándole. Vale, habilidades de invocación. Caída carmesí. Seguimos dándole. Vale, y ahora hechizo electro alfa al golem. Ahí está, ¡boom! Hemos hecho daño, ¿no? Caída carmesí, todo el daño que queráis. Vale, de nuevo, habilidad de invocación. Caída carmesí al golem. Ahí va. Aquí Red con electro es la clave. Vamos con hechizo, electro y al golem otra vez. Ahí va, boom. Es débil, es que le quitamos un montón. El tema es hacer un poquito, cargar las habilidades. Por ejemplo, ahora cargamos la habilidad con... Ahí está. Y simplemente vamos a venir aquí, hechizo, electro. Y estamos a punto de hacer el límite del crack, ¿eh?
¿Límite? No, no lo tengo todavía. Ahí está. Bum, 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 bum. Me carga el límite, tío, de red. ¿Por qué? ¿Por qué no me carga el límite? O sea, tengo las habilidades de invocación, pero no tengo el límite, no entiendo. Ahora. ¿Vale? Dente ya sangrienta, cabeza. A por ello. Al lío. Reventado. Ha quedado bonito. That's a mighty fine staircase. Thank you, kind. Vale, es que es Barret, tío. O sea, es Barret. O sea, es un crack, ¿vale? Me he reído bastante. Bueno, parece que tenemos que venir por aquí. Así que ya sabéis, podemos aquí romper un poquito más de roquitas con el disparo. Hay que aprovechar que vamos con Barret, ¿no? Para disfrutar de ascenso. Pues jefe que hemos enfrentado solo con Barret, pero que ha molado mucho, ¿eh? Ahí está todo lo que tenemos que coger. Entonces, entiendo. Un poco roto, ¿no? Que hay un cofre y una palanca. Ah, esta es la palanca que han activado ellos, claro. Pues ya está, estamos con ella, ¿no? Ahí están los panas. ¿Esto qué es? No, no me deja. ¡Yeh! ¿Qué pasa? Hey. What took you? Stumbled on the killer rock formation and couldn't tear ourselves away, right? The ground here could give way at any moment. We shouldn't linger. True, but don't forget, Shinra knows we're here now. Might be more of them outside. That doesn't make any difference to me. I ain't stopping, not for him or anyone. Not after Midgar. Not after what we saw. Okay. We all know what's at stake here. The fate of the world. So if they get in our way, that's on them. Right. Let's get back to tailing the guys in robes. They're our best chance of finding Sephiroth. Pues nada. Continúa la marcha, ¿no? A ver, entiendo que nos hemos juntado ya por fin. Así que vamos a ver qué pasa por aquí. Espera. Dejadme un segundito porque aquí en el mapa, ¿vale? Hay una zona por aquí que no hemos explorado, se supone. ¿No? Amigo, sé que es una tontería y que, pero son tres objetitos que nos interesan, ¿vale? Vale. Más allá. Vale, y ahora entiendo que hay que venir ya por aquí, ¿no? Bueno, bueno, túneles de Mitrilo superados, ¿no? Diría yo. Digo, vamos. ¿Vale? No, pues mira, aún queda túnel. Por esto vamos a acabar con el enemigo. Y vamos.
With me. Get him. Do it. No, para. Que está el otro pegando, tío. Digo, ¿por qué? Claro, sí, tío, todo el sentido del mundo. Habilidades, vamos con descarga de plasma. Vamos ahora con el modo ofensivo. Es que cuando te enganchan los ogros con eso, es una locura, porque te cortan mucho la vida. Esto en modo difícil tiene que ser brutal, Por lo que digo, ahí meten bastante daño. Y fijaos, es que no me dejan acercarme. A ver, vamos a tirar un piro, una espira. No. Tajo fulgurante. Vulnerable, uno está vulnerable y fuera. Y ahora vamos a por el otro. Vale, Tajo fulgurante. Vale. Superados los ogros. Vamos un momentito al tema de materias, importante, porque si no luego se me olvidará, pero a Cloud le tenemos que meter la materia, ¿vale? De análisis. Así que vamos allá. Que ahora tiene... ahí está. Sí, perfecto. Pues nada, seguimos. A ver qué pasa ahora. Por aquí parece que no hay nada, ¿no? Venimos por aquí y... ¡Aleo! Epa. Ahí está, objetito por doquier. Titanio de pradera, chaval, mania. Pues nada. Parece que por fin estamos saliendo de las minas de Mitrillo, ¿no? Ahora sí. ¿Antes no? ¿Ahora sí? No lo sé. Bueno, más enemigos. No pasa nada. Esto... ¡Fuera! Rompemos un poquito la guardia y ahí está. Vale. ¡Hola! ¿Y eso? ¡Qué locura! ¡Wow! Hey, check it out. Just them? Guess so. That city they're headed to, is that... Junon. Shinra territory. Come on. Pues nada, capítulo 4, cañonazo por una nueva era. Aquí está la cosa, hemos seguido a estos extraños tipos hasta aquí. Y bueno, parece que, ojo, tenemos nuevas actualizaciones con combates virtuales y demás. Obviamente se viene después de un capítulo, ya volvemos a otra zona que básicamente va a ser todo exploración al principio y en la que vendremos con muchos vídeos pequeños. Es lo que hay, es como está estructurado este final, pero creo que ha valido la pena el atravesar la mina de Mitrillo y disfrutar de dos jefes en un solo vídeo. Pasadlo bien, disfrutad de la vida, decidme qué tal os está pareciendo la aventura y lo que os digo, se vienen torres, se vienen un montón de cositas, así que yo no me lo perdería. Pasadlo en grande, disfrutad de la vida, dejad el buen like y hasta la próxima, nos vemos.